Otra cuestión que me ha resultado importantísima en el estudio es entender algo que hoy podemos entender y que hace 20 años, cuando se hizo el plan general de esta ciudad, era mucho más difícil. Porque en el siglo pasado y hasta precisamente el año 2000, en el año 2000 yo mismo hice la primera cartografía fotogramétrica que se hizo en la Comunidad Valenciana y la segunda del país. Se hizo en mi universidad, la encargué yo para un municipio también de Alicante. Y yo mismo estaba realmente sorprendido de ver las posibilidades de leer la matrícula de un coche en un plano a una escala muy grande y de ver el color del verde. Y dije, bueno, esto es maravilloso. Pero lo que significó el tener disponibles ese tipo de cartografía es que un territorio que hasta ese momento nadie pensaba en él y se ordenaba con muchas menos neuronas en funcionamiento que la ciudad compacta, que era el suelo rural, de pronto adquiría un gran protagonismo y era un espacio a tener en cuenta. Bueno, este plano resume un análisis de la estructura que tiene el espacio de la Marjal, procurando jerarquizar el viario rural para poder entender ese viario rural o saber qué papel podía jugar en posibles o potenciales localizaciones de actividades económicas. Esa jerarquización, un plano, no hay un plano equivalente a este realmente en el plan general. Hay algún plano, luego lo veremos, que tiene algo que explora algo esta situación para buscar las toponimias y demás, pero realmente el suelo rural, el suelo rústico, en un plan del año 2000 no está tenido en cuenta. ¿Cuáles son los escenarios alternativos? El estudio de los escenarios alternativos nos planteó todas estas posibilidades, que son cuatro posibilidades en el territorio municipal, que están ahí marcadas en color, no sé cómo se ve, pero se verá fatal. Escenarios 1 a 4, a los que hay que añadir otros dos escenarios, lo que es el escenario urbano de la industria obsoleta, que hay que renovar el suelo, y lo que es el escenario consolidado del polígono de Basalos, que está al oeste de la población y que, bueno, está en perfecto funcionamiento, con muchos problemas, pero con funcionamiento. No hay mucho más, como uno no quiera tropezarse, o bien con una densidad notable de edificaciones aisladas en diseminado, o bien con suelos que estén afectados por una situación de inundabilidad. Por lo tanto, el análisis inicial fue ver en esos escenarios qué discusión podía haber, entendiéndolos además como escenarios y no como delimitaciones de un polígono, pero sí como escenarios. De esos cuatro escenarios de los que hemos hablado, dos son escenarios ligados estructuralmente a la ciudad, al casco urbano, y otros dos serán escenarios separados del casco urbano, que son estos dos que tienen en imagen. Y si vemos exactamente lo que ocurre con cada uno de ellos y lo relacionamos con lo que ocurre y puede ocurrir en los territorios de Castalla e Ibi, vemos cómo en el caso de las ampliaciones, hay un caso que es el escenario 1 de las ampliaciones de la Marjal, a izquierda o derecha, hay un caso que es la ocupación del Glacis, la ocupación siguiendo la carretera de 800, la CV802, hay una ocupación extrema. Pero hay una ocupación discontinua aquí, accesible desde la CV806, junto, yuxtapuesta a un espacio natural protegido, del brazo principal del Río Verde, el afluente principal, y hay otra perdida, quizá al extremo, al otro lado de la carretera hacia Vial, otra pequeña porción de suelo en ese extremo. Claro, esa pequeña porción de suelo estaría en relación con un espacio que está aquí marcado en gris, que no es aún un polígono industrial, pero que tiene muchos números para serlo en el futuro, porque es el único sitio en Castalla donde no hay casitas, donde no hay edificios. Y nosotros lo consideramos, esa posibilidad. Y las manchas que ven en gris en IBI son los polígonos que ya están aprobados y en desarrollo, en ordenación en estos momentos en la periferia de IBI. Es decir, tenemos un polígono vinculado o subordinado a una iniciativa de Castalla, otro que está en medio, en la equidistancia de la ciudad de O'Neill y la de Ibi,
en medio de la Marjal y hay otras dos posibilidades que tienen relación con las previas ocupaciones del territorio para usos industriales. Vamos a verlos uno a uno. La ampliación de la Marjal tiene un inconveniente a mi juicio. Ustedes están viendo aquí unas imágenes del acceso que conocen perfectamente. A mi juicio, este acceso a Onil es una joya, en el sentido de que al no haber ocupado los dos lados de la carretera, uno descansa bastante cuando va ingresando a la ciudad de Onil y puede ver el verde a un lado y la industria a otro. Es la mejor manera de recibirle a uno, es decir, sería horrible, como hemos visto antes en las imágenes del tejido en Castalla y en Ibi, eran imágenes de esas dos ciudades, cuando uno tiene que atravesar un espacio en el que está dentro de un polígono industrial. Aquí no estás dentro, ves las industrias a un lado, pero ves el paisaje con vistas largas y la ciudad al fondo, que está algo elevada. Puestos a hablar de la calidad visual de los accesos a cualquiera de las tres poblaciones, pues yo creo que el valor de Onil es importante, muy a tener en cuenta. Las posibilidades de crecer a un lado o a otro del polígono de la Marjal las tienen aquí. Aquí hicimos una hipótesis de dos franjas equivalentes a un lado y a otro y vimos que en el caso de ocupar la derecha teníamos ya una decisión previa del ayuntamiento de una franja de suelo residencial, teníamos en la parte sur un suelo inundable, por lo tanto realmente esto era despreciable por varias razones, porque la porción de suelo que me podía quedar aquí es ínfima, es muy pequeñita. Y segunda, porque lo que haríamos sería convertir todo ese acceso, que ahora mismo es un valor paisajístico, un recurso paisajístico, en un sitio bastante horrible de industrias a ambos lados. Si nos ponemos en el otro lado, al oeste de la Marjal, tenemos que más de la mitad del suelo de esa franja es suelo inundable, es suelo con riesgo, que tengo que saltar una especie de obstáculo artificial que se ha construido ahí, un canal verde y un parque, precisamente para hacer de drenaje o de defensa del suelo del polígono, que yo no lo sé bien, pero debe de haberles costado un ojo de la cara y parte del otro, el hacer la subbase para poder poner ahí las industrias, porque el suelo necesariamente es malo, y por lo tanto que la cuota de suelo que yo puedo llegar a obtener en esa franja es también mínima, es inferior a 25 hectáreas, y por tanto, pues no, las dos alternativas de crecer para un lado o para otro en la Marjal, del polígono de la Marjal, pues no nos convencían. En el caso de ver el escenario segundo, que es el escenario lineal de seguir el recorrido de la CV-802, este es un boceto de los primeros que yo hice, donde lo que observaba es que estábamos hablando del espacio del Glacis, que es un espacio muy característico en geografía, y que era el espacio donde se había desarrollado en una posición central la ciudad. Esto era interesante, estaba en posición central la ciudad. Luego, el servicio de ese propio eje viario también era interesante, y la característica de esos suelos es que eran suelos levemente en declive, por tanto, como veremos ahora luego, eso nos permitía una operación o idear un suelo industrial que no fuera obstáculo visual, y que a su vez estuviera muy cerca de la ciudad, es decir, que fuera muy accesible, siguiendo este criterio que he argumentado al principio de mejorar la cercanía del sitio de trabajo con el sitio de residencia como un elemento de calidad. La conexión con el polígono más cercano en Castaña se hace por esta vía, esto es muy importante, y si vamos hacia atrás, un momento, verán que en este dibujo ya había marcado con otro color estas dos vías, que son las vías radiales, que parten de la estructura urbana, y precisamente esta vía más o menos venía a coincidir con esta otra, creo que es el camino de Tormo, si no recuerdo mal, o del Tormo de los Cañares, o algo así, Cañarets, el que lleva al polígono de Castalla, que aún no está ocupado. Y que la otra vía radial conectaba con esto, que era la antigua carretera de Valencia, que también es una diagonal muy, muy señalada en la estructura de caminos jerárquica del espacio rural. La conexión
ese posible desarrollo lineal con los polígonos de IBI para facilitar el intercambio de mercancías, la conectividad, etcétera, también existía en parte a través de esta vía, que es una vereda que conecta desde la carretera CV-802 con IBI y además tiene paso por encima de la autopista. Al final, este conjunto lo que estaba señalando es las dos franjas, la superior a la CV-802 con una clara vocación residencial, la inferior con una mayor vocación para suelo industrial, con toda la complejidad que esa estructura podía tener y que luego vamos a analizar con profundidad. Y podíamos también entender que ya se habían tomado algunas decisiones de conexión radial con el polígono, con el polideportivo al otro lado de la carretera y con algunos usos educativos al sur de la CV-802, pero que estaba de alguna manera bien posicionado porque podía ser conectado a través de la radial. No así en el oeste, porque históricamente se habían tomado algunas decisiones que eran un poco contradictorias. Al existir o al tomar la decisión originaria en los años 70-80 de hacer Basalos, la ciudad dejó de ser simétrica, como lo había sido en bastante medida hasta ese momento, y preponderó su crecimiento hacia el este y no hacia el oeste. Y además, el plan general, como ahora luego veremos, había puesto un tapón de suelo de equipamiento deportivo justo entre el continuo urbano de la ciudad densa y el espacio de Basalos. Por tanto, de alguna manera la ciudad había tomado la decisión casi derivada de esas determinaciones de planeamiento de convertirse en un espacio asimétrico, despreciando la mitad del espacio equivalente de lo que es el Glacis, que era además su manera histórica razonable de crecer y de ocupar el territorio. La ciudad se justifica precisamente porque se sitúa en el punto de encuentro del Glacis, de esa pequeña pendiente donde se acumula la tierra de escorrentía de las montañas y lo que nosotros llamamos el pie de monte, que es la línea roja que tienen ahí, mirando hacia el sur, viéndolas venir, viendo el resto del territorio como una estrategia defensiva. Es decir, teníamos estos cuatro escenarios de los cuales, el 3, es un escenario que llama la atención porque es el único sitio donde no hay edificaciones, son fincas muy grandes, de propietario único, pero están limitadas con un espacio natural y parcialmente afectada también, ahí tienen la foto aérea, parcialmente afectada por los suelos que tienen riesgo de inundación. Y por tanto, aun siendo un territorio goloso para pensar en un momento determinado en una transformación urbanística, es un territorio que tiene la dificultad de estar lejos de todo, estar equidistante, pero tener afecciones de suelo de inundabilidad que desaconsejaban su elección. Y por último, el espacio este pequeño más al oeste, visto con lupa y visto en relación a las afecciones de inundabilidad, pues también estaba afectado por la inundabilidad, es muy pequeño, son solo 37 hectáreas, es subsidiario, o sea, es complementario de una potencial iniciativa inexistente en estos momentos en Castalla, o sea, tampoco era un sitio para, digamos, una actividad industrial convencional. A lo mejor es un sitio que puede tener ventaja para otras actividades que yo quiera tener lejos, como en el caso anterior del escenario 3, puede ser útil para otro tipo de actividades, pero no para las productivas industriales. A lo mejor para ocio, para, yo qué sé, para la propia actividad agropecuaria, etcétera. Entonces, nos concentramos a partir de ahí en estudiar cómo debía, si realmente esta idea del crecimiento lineal, del crecimiento a lo largo de la CV-802, era razonable o no y en qué sentido, porque nos abría algunas posibilidades interesantes de relación con la ciudad, de articulación con la ciudad y de combinación, una especie de nueva integración de los suelos industriales con los suelos residenciales.
no de separarlos deliberadamente e ignorarse unos a otros, sino de colaborar. Yo creo que el futuro de los suelos industriales, la innovación en los suelos industriales, está en buscar esa colaboración nueva de los suelos industriales en los suelos residenciales. Por ejemplo, ustedes lo pueden entender muy fácil si pensamos en el autoconsumo y en las placas solares. Pues muchas de las industrias que ustedes tienen subiendo hacia O'Neill tienen ya toda su cubierta plagada de placas solares. Se podría plantear, si estuviera cerca de la residencia, que esas placas suministraran la electricidad necesaria para el uso residencial. Eso sería una colaboración, una integración. En ese sentido, sobre todo el manejo de la energía, el manejo del agua y el manejo de la colaboración en la creación de infraestructura y la accesibilidad, yo creo que son y el paisaje, son los elementos de innovación con los que cabría pensar un polígono industrial del siglo XXI con muchísimo más atractivo que los polígonos convencionales. Y eso me llevó a una conclusión, además, muy interesante, y es decir, a ver, si yo me planteo dónde hay posibilidad de innovar, de tener un espacio productivo distinto en la Foya, ¿dónde lo pondría? Si fuera libre para ponerlo en cualquier sitio, pues realmente lo pondría en O'Neill, no lo pondría en Ibi o lo pondría en Castalla. En Ibi y en Castalla, que me perdonen sus habitantes, está todo el pescado vendido. Es decir, ya han tomado decisiones que generan un tipo de tejido que es el tejido convencional. Se puede mejorar, lo pueden hacer bien, lo intentarán hacer bien y tendrá sus virtudes, no lo niego, pero no tienen el margen de flexibilidad o no tienen la capacidad que tiene O'Neill, que en el fondo es capaz, porque es el municipio más pequeño, de generar una oportunidad con mucha fuerza de innovación. Por lo tanto, vamos a estudiar cómo es este tema de la disposición lineal. Vimos que efectivamente eso no existía en el año 56. La creación de Basalos y la creación de la Marjal son posteriores. La ciudad era, como he dicho, una ciudad concentrada en el Glacis, aquí en un punto, que era una ciudad señorial del Marqués de Dos Aguas hace un montón de tiempo, era un señorío territorial, y que el muy ladino lo que pretendía hacer, lo que había hecho, era evitar que hubiera una conexión en lo que es la interpretación de igual topografía en una curva de nivel de la conectividad este-oeste, interrumpirlo en el espacio central para doblar las carreteras y hacer que pasaran por delante del palacio para cobrar los impuestos, claro, lo que eran las tasas por el acarreo de mercancías por el viario del señorío territorial. Es decir, que la estructura implícita en el territorio, el modelo implícito, era un modelo de ocupación del Glacis, de esa ladera, y además con dos ejes viarios, uno en una cota más alta intermedia y otro en una cota baja que tenía un espacio central que no se había ejecutado. ¿Qué plantea el plan general? El plan general, bueno, es un plan general, como he dicho, que es muy característico de los años 90. Es un tipo de planeamiento con todos los, digamos, lugares comunes, con todas las maneras de hacer de los técnicos urbanistas de los años 90. Con un exceso de confianza en que iba a haber un periodo de desarrollo muy acelerado, basado fundamentalmente en la residencia y que, bueno, iban a llover los dineros y los euros del cielo y que, por lo tanto, se podían acometer grandes infraestructuras, etc. Se planteó una decisión trascendental, que era entender que podía haber un crecimiento muy grande al sureste de uso residencial. La realidad, este era el plano territorial, la realidad es que eso, como ustedes saben, no ha ocurrido. Yo creo que la gran metida de pata del plan es esa confianza, exceso de confianza en el uso residencial, que precisamente es el que no se ha desarrollado en absoluto. No hay un solo metro cuadrado de techo construido al sur de la CV 802, porque no tiene mercado. No solo es que hubiera un exceso de fantasía
en el cálculo de la cantidad de suelo, sino que es que el mercado ha ido por otros derroteros, como he explicado al principio, y no lo ha desarrollado. ¿Qué proponía el plan en cuanto a las infraestructuras? Proponía dos anillos, es decir, hacía una interpretación de la estructura de crecimiento de la ciudad como un espacio radiocéntrico, con dos rondas. Yo siempre me sentí muy asombrado con esta idea del plan, porque si algo no es este territorio, históricamente es un territorio llano como Valencia, en el que un desarrollo puede ser radiocéntrico. Este es un desarrollo lineal, o vas por encima o vas por debajo, pero si quieres ir a la misma cota y no empezar a dar saltos, tienes que ir a lo largo del glacis, por arriba o por debajo, pero no bajas y subes, no das la vuelta. La segunda de las rondas no aporta nada. Eso nos llevó a la conclusión de que esto había que simplificarlo de entrada. Es decir, como mucho había que hacer una variación, como una corrección leve de lo que era la primera de las rondas, y la segunda de las rondas era perfectamente prescindible. No se iba a construir jamás, porque solamente iba a dar accesibilidad a las casitas, que no se accede a ellas por una ronda, se accede por las radiales, por las escorrentías de agua precisamente perpendiculares al glacis. Si quitábamos eso y lo calculamos con todo esmero, resulta que nos podíamos ahorrar casi un 40% del costo de la infraestructura. Oye, pues a ello, porque no tiene sentido gastar el dinero porque sí y no lo tenemos. En este dibujo estuvimos viendo, a partir de ahí, planteé lo que podrían ser las relaciones entre esa estructura reconsiderada y la ciudad. Es decir, cómo se articularía ese espacio con la ciudad y cómo se afrontaría el espacio de los equipamientos que ya, de hecho, por necesidad obvia, se habían planteado en la ciudad. Y pensé rápidamente que el equipamiento que se había planteado al oeste, aquí en la zona del cementerio, alrededor de la zona del cementerio, debía de quitarse de ahí por una razón muy sencilla, porque había que mejorar las relaciones de conectividad peatonal, etcétera, con el polígono de Basalos, intentar integrarlo en la ciudad, y que lo interesante sería que tuviera una posición equivalente al polideportivo al este, es decir, que estuviera al sur de la CV 802, y precisamente el sitio donde debería de estar, con una buena lógica, es accesible desde la radial, desde la otra radial de la estructura histórica de la ciudad. Es decir, al final el modelo se tenía que completar entendiendo que las radiales, la Avenida de la Constitución y esta que es la Avenida de la Paz, no, la Avenida de la Paz es la de aquí, esta es la que baja hacia Basalos, esta de aquí, no me acuerdo ahora. Se me ha ido de la cabeza, perdonen. Jaume Primer, efectivamente. Gracias. Esas que se conectan a través de la Avenida de la Paz y de la calle transversal que pasa por delante del palacio, son la estructura histórica. Lo que hay que hacer es reconocerla, y lo que hay que hacer es articular el equipamiento al oeste, precisamente con la radial del oeste, para garantizar la accesibilidad desde la ciudad al nuevo equipamiento. Podemos, en parte, en ese segmento central, pensar en estos suelos, en esta bolsa de suelos, o bien como un espacio industrial, o bien como un espacio dedicado a los huertos familiares o similar, que también como alternativa, digamos, más organizada que no lo que los ciudadanos de Oñiela hacen habitualmente, que es irse a la casita que tienen en la marjal y plantar el limonero o recoger las lechugas que plantaron con anterioridad. Esa disposición de equipamientos tenía que ir acompañada de un tercer equipamiento que a mí me parece que hay que estudiar, que es un cordón verde en el encuentro de la ciudad con la montaña que nos sirva, por un lado, para proteger el tejido de la escorrentía de las aguas y organizar bien la recogida de esas aguas, y por otro lado, como un elemento también de comunicamiento simplemente para hacer paseos o hacer running o hacer lo que se quiera, mirando muy bien desde una cota alta el paisaje, entre dos espacios de parque situados aquí y aquí. Es decir, pensamos en tres equipamientos como complemento estructural de ese desarrollo lineal de residencia e industria. Aquí están. Eso tuvo consecuencias en el resto del proyecto, de la misma manera que tuvo muchas consecuencias entender las secciones transversales
de esa especie de chorizo lineal, cortando el territorio, ver que evitábamos el efecto túnel, haciendo que, aprovechando la pendiente, las industrias quedaban, como se demuestra en estas secciones, quedan siempre por... Es decir, la industria no es visible desde las cotas altas, no es visible. Como mucho sería visible la cubierta. Desde donde sí que será visible es desde el resto de la marjal, pero en las secciones, como hemos dibujado, lo que hay que hacer es colocar un cordón verde protector que haga que recuperemos además la imagen histórica del glacis, que es un zócalo verde detrás del cual emerge la montaña. Es decir, vamos a hacer también paisaje, ¿no? Se trata de construir también paisaje aprovechando la disposición. Eso nos permitía hacer una hipótesis más realista de la ocupación de ese espacio y además aplicar un criterio adicional. Y es, vamos a intentar afectar el menor número posible de edificaciones existentes. Y vamos a idear un sistema por el cual los propietarios podrán elegir el destino de sus edificaciones. Incluso puede ser que les demos alternativas de mantenerla o de transformarla o de tener nuevos usos, etcétera, y sobre todo de aportar o asociar esas edificaciones a bolsas verdes, bolsas de arbolado, que de alguna manera dulcifiquen todavía más la imagen de las industrias dentro de esa perspectiva del glacis. Si al final es una especie de recorte del suelo que hace que la cantidad de suelo comprometido estrictamente para industria sea mucho menos importante, aunque tiene una cantidad notable. Yo les digo, 160 hectáreas. Tengan en cuenta que el crecimiento de IBI son 223 hectáreas. Estamos por debajo de los crecimientos de IBI y de Castalla, realmente. Pero qué menos que eso. Qué menos porque si lo que queremos es una alternativa innovadora, siglo XXI, con otras calidades, y queremos además competir en el mercado de la oferta de suelos industriales, IBI tiene que apostar por una cosa con suficiente entidad para poder ser importante. Yo creo que la oportunidad no ya de O'Neill, sino de La Foya, está en ese desarrollo, de ofrecer algo distinto, competitivo en un mercado nacional e internacional y controlado por la gente de aquí. Este plano es muy curioso porque si aplicamos la normativa que hoy en día existe para determinar qué suelos, en qué ámbito se produce el autoconsumo, veremos cómo, si ponemos el círculo de 500 metros en todo el espacio que estamos pensando, al final todo O'Neill y todos los desarrollos residenciales tienen posibilidad de aprovechar la energía generada en el espacio industrial. Esto es muy tentador, porque si fuéramos capaces de construir ese tipo de tejido industrial, estaríamos además haciendo una ciudad muchísimo más sostenible y con un gran ahorro, o al menos con un incentivo, en el caso de la residencia, singular, que no existe en otras partes, donde se tiene que resolver si se quiere la provisión de energía solar o etcétera, o de calor, en cada unidad edificada, en cada residencia. No se puede sistematizar, controlar y mejorar su eficiencia por la cantidad de techo que vamos a hacer. Si aplicamos, si vemos el desarrollo y cómo ocurrió el desarrollo en la ciudad, vemos, estas son las imágenes que muestran esto que he dicho antes, de que en los últimos 20 años, es decir, en todo el periodo de vigencia del plan, lo que ha ocurrido en O'Neill es que ha crecido el suelo industrial, pero que no ha crecido, esta es la imagen en 2002 y esta es la imagen en 2020 y estas son las dos, y este es el cálculo de qué ha pasado en la parte de la ciudad que se pretendía que fuera un espacio de renovación. Y es que el 70 y algo por ciento del suelo de ese espacio que el propio plan reconocía como un espacio de renovación no se ha desarrollado, aún está pendiente. Por lo tanto, tenemos mucho aún que hacer en la ciudad respecto a esa operación de renovación urbana del suelo industrial. Aquí tienen las determinaciones del plan, calificación y clasificación de los planes de los tres municipios y el particular de O'Neill. Es decir, vamos al
grueso del final de la propuesta. Todo este suelo que estamos enseñando aquí, que se determinó como suelo residencial, no es necesario. No tiene viabilidad. No tiene viabilidad real. No la ha tenido y no la tiene a un corto periodo de tiempo. Porque esa oferta de un suelo al otro lado de la carretera, teniendo que cruzarla, estando lejos y en cota inferior a lo que es la oferta de servicios, etcétera, que tiene la ciudad compacta, o genera a muy largo plazo su propia infraestructura, su propio terciario, o te tienes que ir a comprar el pan al centro urbano y cruzar la carretera, lo cual es demoledor y muy cansado para cualquier persona mayor, por ejemplo. Es decir, es un sitio inadecuado que lo que va a producir son dos ciudades enfrentadas la una a la otra, problemas sociales y una realidad completamente diferente sin ninguna de las ventajas. Encima, por si fuera poco, el problema, el polideportivo es enorme y corta los desarrollos residenciales en dos partes. Es decir, condena al residuo este de suelo residencial que hay más al este a una posición marginal. ¿Eso qué significa en urbanismo? Significa que yo voy a generar, estoy provocando allí que haya una concentración de una oferta residencial marginal. Problemas sociales alrededor del Instituto de la Crehueta. Pues no le veo la ventaja. Esta es la propuesta del plan general. Apenas hay, además, suelo urbanizable en la parte de la ciudad. Todo se resuelve pretendiendo hacerlo sencillo, diciendo que es suelo urbano, lo que no es suelo urbano porque tiene mucho vacío, no está consolidado, pero queriendo aplicar lo que se llaman las actuaciones aisladas y que cada uno resuelva en su parcela lo que le toca. Es decir, pretendiendo facilitar la gestión, pero sin abordar el trabajo más complicado, ciertamente, más trabajoso, de la gestión urbanística. Frente a ello, si acoplamos esta idea de las infraestructuras de simplificación y hacemos una operación sensata de reducción del suelo, del equipamiento, y me dirán ustedes, ¿para qué? Hombre, para que el ayuntamiento lo pueda pagar, porque el polideportivo es una cosa muy cara y resulta que cuando empezamos a hacer números de lo que se pretendía hacer y de la infraestructura que había que pagar, nos dimos cuenta de que esto era totalmente inviable para el ayuntamiento. Y por lo tanto, que una medida sensata era reducir la superficie del polideportivo para que fuera más fácil de gestionar. Bueno, y si reducimos la superficie del polideportivo, ¿nos cabe todo el polideportivo? Pues va y resulta que sí, que nos cabe todo. Pero nos vimos obligados a demostrarlo, porque uno no puede hacer esas afirmaciones tan temerarias sin demostrarlo. Con lo cual, planteamos un sistema, además, en el que, bueno, como el uso residencial no es viable, seguro que los propios propietarios del suelo les viene muy bien que en vez de uso residencial hagamos industria. Porque en ese caso sí que lo van a poder vender, sí que lo van a poder aprovechar, sí que va a haber una demanda. En el caso de la residencia no la va a haber en los próximos 20 años. Entonces vale la pena cambiar el uso. Entonces se ha planteado una medida urgente de obtención de suelo industrial en este lado con todos estos planos demuestran dónde va esa industria, que es sustituyendo, por un lado, el uso residencial y reclasificando algunos suelos no urbanizables también alrededor del espacio del polideportivo, pero asociándoles la generación de infraestructuras, simplificando las infraestructuras y por lo tanto haciendo viable la construcción de ese espacio y adecuándolo a las exigencias de la propia autoridad urbanística, porque resulta que si ustedes ven los números, nosotros recogimos las fichas urbanísticas que emite la Generalitat diciendo cuáles son los márgenes que se pueden construir de residencia y de industria, tanto de Castalla como de Ibi como de O'Neill, y va y resulta, esto es un milagrito de Lourdes, créanme, que nosotros lo que planteamos mide exactamente 500 metros cuadrados menos, perdón, 500 metros cuadrados más que lo que decía la Generalitat, que es el máximo de los suelos para usos económicos, para actividades económicas, que se recomendaba desde la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Es decir, que lo que nosotros hemos propuesto como modificaciones urgentes, cuando hemos llegado a la Administración de la Generalitat,
se han quedado sorprendidos de decir, oiga, usted ha clavado los números. Es decir, es exactamente lo que es admisible a fecha de hoy en la planificación aprobable por la Generalitat. Pues eso que nos han concedido, vamos a por ello, cuanto antes. ¿Qué repercusiones tiene esto en la estructura urbana? Pues básicamente entender una cosa que me parece fundamental. Yo he dicho recientemente en algunas conferencias y en algunas clases que la ventaja que tiene los usos terciarios en la ciudad es la historia. Es que ya han sido depurados por el mercado, por la competencia entre ellos, durante muchísimo tiempo. Y ese es su valor añadido, no el valor individual de la paquetería, la panadería y el restaurante, sino el valor de conjunto de que ya han elegido las localizaciones, saben, han asegurado la eficacia del negocio, la eficacia de la atención, etcétera, y por tanto mantener de alguna manera o proteger los suelos, los usos terciarios de actividades económicas también que están en el casco urbano, resulta muy interesante, porque uno está manteniendo un valor que ya existe y haciendo que no haya una discontinuidad en ese valor. Por lo tanto, toda esta estructura nueva que queremos poner, hemos procurado que no altere la disposición de los usos terciarios en la propia ciudad. Es decir, estamos aplicando un criterio de refuerzo de la estructura de la ciudad compacta. Eso sí, de creación de una nueva centralidad, como vamos a... Esto es, perdón, la revisión del polígono. No me voy a extender porque no tenemos mucho tiempo de lo que es el polideportivo, pero se ha estudiado, incluso se ha hecho una hipótesis de ordenación, de nueva ordenación, que nos permite saber dónde va cada cosa y plantear exactamente pues algunas cuestiones que me parecen cruciales. En el polideportivo no puede haber tráfico de tránsito. Y si no hay tráfico rodado, mejor que mejor, porque si no hay tráfico rodado significa que si se te escapa un niño no te lo va a chafar un coche, que un anciano no va a cruzar con miedo un vial interno. El tráfico rodado tiene que ser perimetral y a la vez tenemos que simplificar la estructura perimetral. Nosotros eliminamos dos rotondas, lo dejamos solamente en tres, se gestionan no por el ayuntamiento sino por los usos industriales periféricos y por lo tanto es una estructura mucho más barata, más creíble y más identificable, perfectamente conectada. En el fondo, como decía el plan general, perfectamente conectada a través de la Avenida de la Constitución y de este vial central, que es la calle Alcoy, que es peatonal. Este podría tener un tráfico de lanzadera desde el Palacio de uso colectivo, pues para ancianos, para los estudiantes, pero no de tráfico privado. Estas son imágenes de unos renders sobre esa ordenación para demostrar cómo quedaría y abordar algunas condiciones particulares del diseño urbano que mejorarían la espectacularidad, la monumentalidad, la facilidad de lectura del espacio público para que tuviera la calidad que consideramos mejor para este conjunto y este equipamiento que yo creo que es muy querido y que el Gobierno municipal está haciendo un gran esfuerzo por realizar, indudablemente.